Largaron la quinta prueba del programa sobre distancia de 1.300 metros. Agrupados los competidores, sale hacia la delantera el número 7 por los exterior de la pista. Por dentro lo hace el número 2 muy cerca el 1. A dos cuerpos vino avanzando el número 3. Por los exterior de la pista el 9 a más atrás avanzan el 4, el 8, el 9, el 5. Cerrando la marcha están ya en la señal demarcatoria de los 1.000 metros. El número 2 por el interior de la pista leve la ventaja sobre el 7, a dos cuerpos y medio viene avanzando el competidor número 1, a medio cuerpo este lo hace el competidor 9, a dos cuerpos y medio queda por dentro el 5, por fuera el 9, más atrás viene avanzando 3 y 8 pareados, a dos cuerpos y medio el competidor número 4, cierra la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal demarcatoria de los 700 metros, y el número 7 por el lado exterior de la pista leve la ventaja sobre el 2, a cuerpo y medio lo hace el competidor 9A muy cerca el 1, más atrás avanza el 5, luego el 8, más atrás lo hace el competidor número 9, a tres cuerpos el 3, a dos cuerpos y medio el competidor número 4 continúa cerrando la marcha, están ya en la señal demarcatoria de los 400 metros, van a ingresar en el tiro derecho final, lo hacen en este instante, el 7 por fuera leve la ventaja sobre el 5, muy cerca el 1, muy cerca el 9A, más atrás viene avanzando el 8, luego lo hace el 9, el 3, el 2 y el 4, 300 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia por el lado exterior de la pista del competidor 9A, en lucha con el 1, por dentro queda el 7, más atrás viene avanzando el 8, luego lo hace el competidor número 4, más cerca el 3 y el 9, 120 metros para el disco y continúa la lucha en la vanguardia. El 8 que vuelve por dentro, estirando pequeña ventaja sobre 9A, entra muy fuerte el 3 y el 4, pocos metros para el disco. El 3 por fuera, en la delantera, estirando la ventaja sobre el 8 y el 4, 4 y 8 y cruzaron el disco.